¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida, como siempre, a este programa de Medicina Tradicional China. En vídeos anteriores te comenté, pues, problemas relacionados que se derivan de este confinamiento, de este teletrabajo, de estar ahí siempre delante de una pantalla del ordenador, porque puede ser tu trabajo, o si es el tiempo de ocio, también puedes estar frente a esa pantalla de ordenador, tablet o móvil, ¿no? Y te enseñé, te mostré, pues, unos ejercicios para el tema visual de los ojos, para la acomodación de los ojos, movimientos oculares de enfoque, parpadeo, para que el ojo no se case. También te mostré, pues, un poquito adoptar la postura correcta, prevenir y tratar también ejercicios con ejercicios y puntos, problemas de cuello y espalda. En este vídeo, bueno, se me olvidó también mostrarte, pues, un tratamiento que aquí te lo dejo ahora, y es el síndrome del túnel carpiano, el dolor ese que aparece en la muñeca debido a la compresión del nervio mediano, ¿no? Pues ahí tienes un tratamiento completo que, si es tu problema, puedes realizarlo. Bien, como te mencionaba al principio, pues seguimos en el confinamiento, en el teletrabajo. Hay veces que no puedes, ir a tener tus ratos de ocio, de deporte, ir al gimnasio, hacer ciertas actividades que hacías antiguamente, te movías más, incluso, aunque fuese, ir al trabajo. Si ahora estás teletrabajando, no lo puedes hacer. Entonces, nos hemos vuelto un poquito más sedentarios. Y eso, obviamente, el cuerpo, como siempre, pues, bueno, nos va a pasar factura. Problemas que pueden derivarse de esa falta de actividad, porque en ciertos lugares incluso no puedes salir fuera, ¿no? Entonces empiezas a tener problemas de piernas pesadas o piernas hinchadas, problemas de varices incluso, en definitiva, mala circulación. Entonces, en este vídeo voy a enseñarte algunos puntos para tratar todo esto. Puedes hacerte perfectamente desde casa, y algunos ejercicios también que te van a ayudar a movilizar esa circulación venosa, esa circulación de retorno. Bien, pues vamos a empezar ya. Y bueno, primero quiero decirte que tenemos estos puntos que ves aquí, ¿eh? Iré mencionándote algún vídeo de los que hablo más en profundidad en relación a estos puntos o algún tratamiento específico. ¿Cómo lo vas a trabajar? Ante todo, simplemente presionas con el pulgar, ¿eh? Vamos a ir con este punto, que ahora te diré cuál es. Presionas y sueltas, ¿eh? En esta clase los vamos a trabajar así, porque en realidad cualquier punto lo puedes trabajar así. No hace falta que me preguntes si tiene que ser en tonificación o en dispersión, que a veces lo explico, ¿eh? Y estos también se pueden trabajar así, pero cualquiera, para no complicarte la vida, para no liarte, de la forma más sencilla, simplemente presionas el punto y aflojas, ¿eh? Presionas y sueltas. Presionas y sueltas. 20, 30 segundos, descansas un poquito, vuelves a repetirlo 2-3 veces y vas al otro lado. Si se lo haces a otra persona, puedes, ahí sí, trabajar los dos a la vez, ¿eh? Vamos a hacer en estos puntos y en cualquier punto que tú quieras. Bien, pues el 9 de pulmón, que es el que estaba trabajando ahora. El 9 de pulmón va a ser el primer punto o el primer resonador. Se llama resonador porque resuena con un nombre. Aquí tenemos en pinyin, Tai Yuan, el abismo.
supremo, el abismo supremo. Este va a ser el primero de los puntos. ¿Dónde está? Bueno, pues ahí está, como ves, localizado, aquí. Como ves en la fotografía, está perfectamente localizado. Pues ahí, como he hecho antes. Vas a presionar mientras sueltas el aire. Coges aire, vas soltando poco a poco. No hace falta que hagas así fuerza y sueltes rápidamente. Ten en cuenta que estás trabajando con la energética. Y la energética es muy sutil. La energética es muy sutil. Ahí. Presionas y sueltas. Sin prisa, como si estuvieses ahí meditando en ese punto, trabajando ese punto. Como te he dicho al principio, vas a trabajarlos todos igual, presionando 20-30 segundos, más o menos, es un tiempo indicativo. Y luego te vas a la otra mano, te vas a la otra mano y vuelves a hacer lo mismo. El 9 de pulmón, fíjate, es el punto de tonificación de pulmón. Quiere decirse que va a tonificar a pulmón, lo va a estimular, sin llegar a que utilices esa manipulación de tonificación. Él tiene la función de tonificar el pulmón porque es su punto, es su punto. Si fuésemos a otro, a lo mejor sería de dispersar, de equilibrar, de desobstruir el canal, etc. Pero este va a tonificar el pulmón, lo va a estimular, lo va a poner en marcha. Para la medicina china, en el tema que nos compite hoy, en el tema de la circulación de la sangre, pulmón es muy importante porque pulmón es el que, digamos, va a impulsar, además del corazón, que es el que bombea la sangre. A nivel energético, pulmón va a impulsarla también, va a empujarla, digamos que va a soplar esa sangre. Por lo tanto, va a ayudar en el ámbito de transmisión, de movimiento de la sangre. Por eso, este punto es muy importante. Además de eso, el 9 de pulmón es el llamado punto maestro. Hay diferentes puntos, están, como te digo, los puntos maestros que, digamos, tienen una acción muy específica. Tienen una acción muy específica. Y este es el maestro de las arterias. Por lo tanto, cualquier problema que tengas a nivel arterial, ya sabes que tienes que incluir el 9 de pulmón. Si lo que quieres es más información, aquí tienes un vídeo en el que solamente hablo del 9 de pulmón, con sus ideogramas, su nombre, su localización y todas las indicaciones que puedes trabajar con este punto. Por lo tanto, te recomiendo que veas ese vídeo si quieres informarte más. Pero es un buen punto, como te digo, para mover la sangre. Activa la energía y la energía mueve la sangre. Bien. Pues lo puedes, trabajar para todo lo que te he dicho antes. Piernas cansadas, porque las piernas cansadas, la sangre se acumula ahí, le cuesta retornar, por lo tanto, esto va a empujar a esa sangre. Para las varices también, que ahora veremos también otro punto, El 9 de bazo páncreas, siguiente punto resonador que vamos a ver. 9 de bazo páncreas. Yin Lin Chuan, fuente de la colina Yin. El 9 de bazo páncreas. Bien, primeramente, ¿dónde está la localización? Ahí está, su parte interna, porque es un resonador Yin. Este punto es un buen punto para trabajar con el anterior. El anterior, 9 de pulmón, era el maestro de las arterias y este es su complemento. ¿Por qué? Porque este es el punto maestro de las venas. Por lo tanto, fíjate
qué buenos puntos. Si trabajas a nivel de arterias con el 9 de pulmón y trabajas a nivel de venas con el 9 de bazo páncreas, pues tienes toda la circulación trabajada, tanto el sistema arterial, que es el que impulsa, ¿no?, la sangre, como el sistema venoso, que es el que retorna, que es el que retorna al corazón. Y este es un buen punto, digamos que es el mejor punto, puesto que es el maestro de las venas, es el mejor punto para las varices, Y, bueno, en definitiva, para ayudar a esa sangre de retorno, a que ascienda, a que vuelva hacia el corazón. También vas a apretar y sueltas, aprietas y sueltas. Puede llegar a molestar, es un punto in, es un punto interno, por lo tanto es un punto más sensible. Y también puede molestarte si tienes algún problema a este nivel. No pasa nada, afloja, aprieta menos y ya está. Pero puedes trabajar esos dos para todos estos problemas porque son muy buenos puntos, Para las varices, aquí, para las varices tienes un tratamiento completo donde te explico estos puntos y otros más por si fuese tu problema. Vamos a seguir. El 6 de bazo páncreas, otro punto del mismo canal. San, Yin, Yao. Cruce de los tres, San, estrés, cruce de los tres, In. Es decir, en el 6 de bazo páncreas, en este punto es donde se cruzan los tres canales In de la pierna. Bazo páncreas, hígado y riñón, que son los que ascienden por la cara interna de la pierna. Este también, ahí lo tienes, este también es un buen punto para trabajar toda esa circulación sanguínea, incluso un punto para nutrir la sangre. Está, como ves, está muy bien identificado a la distancia de 3 kuns, el ancho de estos 4 dedos, por encima del maleolo interno, por encima del tobillo interno, justo ahí en el centro. También te digo que te puede molestar, te puede doler. 6 de bazo páncreas y vamos a terminar con estos dos puntos. El 4 de intestino grueso y el 3 de hígado, porque ahora te explicaré. Con el 4 de intestino grueso y con el 3 de hígado, lo que vamos a hacer es un mini tratamiento, para regular energía y sangre. Aquí también te dejo el vídeo completo donde te lo enseño con un esquema y todo para que lo comprendas perfectamente. Pero un adelanto sería que nosotros somos un Tao, ¿no? Desde la perspectiva de que somos un Tao, somos energía y somos sangre, ¿no? Somos energía y sangre. Esto formaría el Tao. Si soy energía y sangre y regulo toda mi energía y toda mi sangre, pues ya tengo como medio tratamiento hecho. Y es un tratamiento que en muchas escuelas se realiza antes, se realiza antes que cualquier otro. Primero pongo esas 4 agujas o trabajo esos 4 puntos, regulo energía y sangre y luego ya me pongo a trabajar lo que sea necesario. Tú también lo puedes hacer. El primero sería el 4 de intestino grueso. G, Q, fondo del valle. Fondo del valle que lo tienes aquí. Aquí, si abres la mano, ahí, eso formaría un valle, lo notas, ¿verdad? Pues ahí vas a presionar, aquí vas a presionar y soltar. También te puede doler. Presionas y sueltas. Es el punto también maestro de la cabeza y de la cara. Por si tienes ahí cualquier patología, también te puede ayudar. Aprietas y sueltas. Cuidado
cuidado, si eres mujer y estás embarazada, no lo trabajes, ¿eh? Aprietas y sueltas. Y en el otro, igual, aprietas y sueltas, ¿eh? Se nota perfectamente ahí el valle. Aprietas y sueltas, aprietas y sueltas. Y este punto te va a ayudar a equilibrar toda tu energía. ¿De acuerdo? Y tienes el 3 de hígado también. Toy, chon, asalto supremo, 3 de hígado. Hígado es movimiento, es el punto que te va a permitir dar el paso hacia lo que tú quieras. Si te cuesta moverte, te cuesta dar ese paso, este punto te va a ayudar. Pero al margen de eso, el hígado tiene mucha relación con la sangre. Por lo tanto, te va a ayudar también a movilizar, o en este caso a regular la sangre. Incluso tienes también un problema a nivel de menstruación. También el hígado, que es el que almacena la sangre. Ahí también te va a ayudar. Aprietas y sueltas. Ahí lo tienes. También, seguramente también te dolerá, porque ¿quién no tiene el hígado? ¿Quién no tiene la madera alterada? ¿Eh? Aprietas, trabajas estos dos primero y luego esos. ¿De acuerdo? Y ya tienes equilibrada la energía y la sangre. Puedes hacerlo por sí solo o puedes trabajar esta técnica y luego algún punto de los que te he dicho, 9 de pulmón, 9 de bazo, 6 de bazo. Y ahora, unos ejercicios muy sencillos para ayudar a esa circulación de retorno, aliviar un poquito esas piernas cansadas. Bien, lo que vas a hacer es sentarte en el suelo, estira las piernas, te pones en una posición cómoda y vas a hacer unos ejercicios de flexión y extensión de pie. Flexión y extensión. Flexión y extensión. Sin forzar. Flexión y extensión. ¿Eh? Flexión y extensión. Ahí estás. Estás un tiempo realizando estos ejercicios. ¿Eh? Esto tiene que ser también diario. Puedes hacerlo varias veces. Te va a venir muy bien. Siguiente ejercicio. Pues vas a hacer círculos con el pie. Primeramente a un lado, empiezas con círculos pequeños y poco a poco los vas ampliando. A un lado y al otro lado, ¿vale? También un tiempo, ¿vale? Estate ahí, pues, un tiempecito haciéndolos, ¿vale? El otro ejercicio es, coges algo frío, cilíndrico, puede ser una botella de esas pequeñitas de agua, la congelas y vas a apoyar y rodar el pie por encima de esta forma. Aparte de darle un masajito a la planta de los pies, vas a hacer que ese frío active la circulación de la sangre y te va a ayudar, ¿eh? Te va a ayudar este ejercicio. Luego puedes hacer el otro ejercicio que también te va a ayudar a la función de retorno, que sería subir de puntillas, ¿eh? Subir de puntillas. Subes, bajas. Subes, bajas. El caminar también, por supuesto, caminar, aunque sea en tu casa, en el pasillo. Caminar, caminar, caminar. Eso también te va a ayudar mucho. Y, bueno, pues también la elevación de piernas. Bueno, no me enrollo más, espero que lo hagas porque de verdad te digo que te va a ayudar. Comparte mi vídeo, suscríbete y bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo. Un fuerte abrazo.